Salud, os damos la bienvenida a un nuevo episodio de OAFI Radio. Salud, Bienestar y Actualidad Médica todas las semanas. Empieza esta junto a UAFI hoy hablando de la importancia de la prevención y también sobre terapias para el dolor crónico. Empezamos. En directo desde los estudios de Barcelona Media Hub para todos los suscriptores de nuestro canal de radio y televisión OAFI Foundation en YouTube. Gracias por conectaros con nosotros desde las diferentes plataformas, desde donde lo hacéis, el canal 4, Radio Cultura Barcelona. Saludos a los que escuchan el podcast de la razón Salud Digital, eBooks, Spotify. Bien, saludos a toda la comunidad de OAFI. Gracias por estar aquí. En este nuevo capítulo nos centramos en la prevención y la importancia de cuidarnos. Poder detectar patologías osteoarticulares a tiempo es clave para poder evitar futuros problemas graves en nuestras articulaciones. Vamos a conocer la campaña de prevención y diagnóstico precoz de enfermedades osteoarticulares junto al doctor Luis Vaquero, José Luis Vaquero, eh, de Responsabilidad Social Corporativa de OAFI y AICOSAR. Y además también contaremos con el testimonio de Ana Zazo, paciente de OAFI. Además, tenemos el placer también de contar con Hugo Quintana, Senior Advisor de Stores Medical, que nos va a guiar por el mundo de la magnetoterapia y nos va a ayudar también a entender mejor en qué consiste, cómo nos puede ayudar esta nueva alternativa terapéutica a reducir el dolor provocado por enfermedades crónicas como la artrosis. Además también para empezar la semana con nuestra agenda, agenda de actividades os vamos a recordar en primer lugar que vuelven los talleres de nutrición solidarios. En este nuevo taller online de nutrición Oafi junto a la doctora Laura Isabel Aranz vamos a conocer todos los vínculos emocionales que tenemos con la comida y además también cómo hacer que jueguen a favor de nuestra salud. Si te apuntas, ahí tienes la fecha, el 11 de junio a las 7 de la tarde, con un precio solidario de 10 euros. Ya sabes, eh, una cantidad módica para poder eh, llevar a cabo un poco con los gastos que supone este taller importantísimo, que te va a aportar muchísima información a nivel personalizado, incluso sobre la nutrición, esta alimentación emocional que ha titulado así. La doctora Laura Isabel Arranz, para, para este nuevo encuentro a través de. Bueno, va a ser online, mucho más fácil y práctico conectarse. Vas a poder hacerlo también a través de, de la descripción que tenemos en YouTube. No hace falta que vayas a, ni tan solo a la, a la web de UAFI. En, en el mismo YouTube vas a poder encontrar esa descripción y a partir de ahí eh, apuntarte a este taller. Vamos a seguir con otras actividades y cosas que hemos ido haciendo desde la Fundación este domingo, eh, el próximo 26 de mayo. Vamos a participar en el Congreso IsoKinetic eh, Iso24 este es el hashtag si quieres seguir un poco las actividades que se van a llevar a cabo presentado presentando los avances en dos de nuestros proyectos de I D el estudio Gaudí que estudia los efectos de la suplementación natural de SPMs en deportistas con artrosis de rodilla ya lo sabéis los habituales del programa hemos hablado y dado importancia y valor a este a este estudio varias ocasiones en nuestro programa y además también hablaremos del también conocido proyecto Triangle, que estudia, como sabéis, los factores que afectan a la calidad de vida de los deportistas con tendinopatía de Aquiles y cómo a través de la bioimpresión 3D de tejidos podemos recuperar estas lesiones. Además, también vamos a darte la oportunidad de conocernos en persona para descubrir el trabajo de UAFI en la lucha de la salud, por la salud articular, también los próximos días 29, 30 y 31 de mayo en Fira Grand en la farga del hospitalet. Te animamos a acercarte a nuestro stand, a descubrir todas las sorpresas que hay preparadas. No te lo pierdas, ahí está esos días 29 a 31 de mayo en la Farga del Hospitalet, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, este 25 Salón de la Gente Grande de Cataluña, Fira Gran, el 25 Salón de la Gente Mayor de Cataluña, una oportunidad para poder eh, hablar, encontrarse con amigos, con conocidos y además también para poder informarnos. ...de buena tinta de muchos de los temas que os interesan... ...a los más mayores que nos escucháis y nos seguís... ...además también más cosas... ...Palacieta, Lazo Clínica y Hotel ha programado también para las próximas semanas de mayo y junio sus terceras jornadas del Bienestar Palasiet, con las que pretende divulgar distintos aspectos relacionados con el concepto de vida saludable y la medicina integrativa, que es la base de la oferta de salud de Talaso Clínica de Kasim. Hasta allí nos vamos. La Fundación Oafi estará presente en estas jornadas a través de su presidente, el doctor Josep Vergés. Ahí lo tenéis en pantalla, que va a realizar una ponencia titulada Perspectivas actuales en el tratamiento del harto. Y que tendrá lugar, os recordamos, el día. Viernes 7 de junio a las 7 de la tarde. Ir apuntando todas las actividades. Vamos a recordarte también que ahí hay una en la que tenemos puesta nuestra atención próximamente. Eh, pasará el verano, pero queremos recordarte también que el OAFI Congreso 24 va a volver los días 23, 24 y 25 de octubre en el auditorio AXA de Barcelona. Además, también a través de la descripción de YouTube puedes eh, conseguir tu entrada. Bueno, la cuestión es que la esperanza de vida aumenta cada año. Lo comentamos muchas veces, estando ahora en la mujer, eh, en torno a los 85. No obstante, en nuestro país, el 60% de las personas mayores de 65 años presentan más de una patología crónica. Es decir, la mayoría de nuestros mayores son pacientes y concretamente la patología osteoarticular es una de las más frecuentes. Calculándose que en España hay más de 14 millones de afectadas con artrosis, solo la mitad están diagnosticadas y más de 7 millones con diferentes grados de desmineralización ósea, osteopenia o osteoporosis que produce, como sabéis, fragilidad en los huesos. Y de 9 millones de personas con al menos Cierto grado de sarcopenia, que es esta atrofia muscular que aparece con la edad, en algunos casos también jóvenes, enfermedades que afectan al correcto funcionamiento de nuestras articulaciones y estabilidad. Son enfermedades y cifras escalofriantes que hemos querido comentar porque se cursan a, durante a largo tiempo de forma silente y por ello es frecuente el retraso en su diagnóstico y abordaje lo que es causa de lesiones irreversibles y de establecerse un dolor crónico y afectar incluso a la movilidad y de bueno y lo que resulta también una pérdida progresiva de la calidad de vida para dormir, vivir de forma autónoma, llevando a menudo problemas de salud mental como ansiedad y depresión. Sabemos que hay muchas personas que nos seguís y estáis eh, entre estos casos. Son muchos, eh, las cifras ya las hemos comentada, comentado y la verdad es que dan mucha información en este sentido de la importancia de poner foco ahí. Por eso está OAFI, por eso estamos nosotros, para ir trabajando, para buscar soluciones y conocer programas y proyectos que se llevan a cabo uh, en este sentido para poder ayudar a todas estas personas. Vamos a pasar ya eh, a la materia de hoy porque tal como os hemos apuntado, vamos a hablar de prevención, de diagnóstico precoz. Y vamos a descubrir la campaña Prevención y Diagnóstico Precoz de Patologías Osteoarticulares junto al doctor José Luis Vaquero, RSC de OAFI, y Anazazo, paciente. Ya los tenemos a los dos conectados. Bienvenidos y muchas gracias por atendernos a los dos. Ahí los vemos en pantalla. Gracias. Buenos días. Hola. Buenos días. Encantada, Ana. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir también tu experiencia personal, que siempre nos viene bien una voz que pueda compartir con los pacientes sus experiencias. Vamos a saludar, si te parece, a José Luis. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Ah, con José Luis tenemos problemas de sonido. Vas a tener que ahí tocar botoncitos. Mientras tanto, estamos seguras. Segura. Ahora sí, te oímos bien. Muy bien, pues tenemos el placer de contar hoy con uh, José Luis Vaquero eh, y Ana para hablar sobre esta campaña, para explorar la importancia de la prevención, de las estrategias de diagnóstico precoz que existen y cómo estas acciones pueden mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si te parece con José Luis, vamos a empezar por la importancia de la prevención. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la prevención en estas patologías y qué beneficios se pueden obtener mediante las estrategias preventivas que se ponen a, al servicio de los pacientes? Claro, vamos a ver, eh, como sabéis y venimos comentando en todos estos programas, la patología osteoarticular es especialmente relevante y prevalente en personas de, a medida que vamos avanzando en la edad. ¿no? Eh, no solo es una patología de viejos, sino que incluso cada vez debutan más enfermedades a edades más tempranas, como es, por ejemplo, la osteoporosis. Eh, que antes se pensaba, no, que solo eran en mujeres muy mayores y cada vez más, pues estamos viendo eh, fracturas por fragilidad en mujeres jóvenes. Eh, esto es precisamente lo que pretendemos, ¿no? el que eh, se pueda diagnosticar cuanto antes estas patologías ostearticulares, sobre todo osteoporosis y artrosis, para así poner medidas, ¿no? que puedan evitar que se produzca un mal mayor, ¿no? Fijaros que eh, dos de cada tres fracturas por fragilidad se producen en mujeres que no estaban diagnosticadas eh, y, y la mitad de, de las fracturas muchas veces se producen en pacientes que incluso su densidad mineral ósea no llega a ser de osteoporosis, sino que es de osteopenia, que es un paso intermedio. Entonces por todo esto es por lo que es necesario pues diagnosticarlo cuanto antes para así establecer unos hábitos de vida adecuados, de alimentación, de ejercicio adecuados y así prevenir que se vayan a producir estas fracturas. Claro está, por eso insistimos siempre en el programa, porque lo básico es la información. Mucha gente lo oye hablar, pero igual no se decide, como no tiene un diagnóstico, y ahí nos encontramos los principales problemas. Por eso, la importancia de, la importancia de estas campañas, a través de las cuales vamos a tener ventajas a, por, para detectar estas condiciones en estas etapas tempranas, para poder actuar antes. El doctor Berger siempre lo dice: muchas veces cuando nos llegan pacientes a la clínica ya es demasiado tarde. aunque Sabemos que nunca es demasiado tarde, siempre se puede trabajar. Es, es muy importante y entiendo que es por eso que, que le dais esta importancia para, para eh, hacer entender de una manera muy clara que va a ser una gran ventaja avanzarse incluso a ese diagnóstico, a hacer caso a esos primeros síntomas, a esas primeras alarmas, ¿no, José Luis? Sí, fíjate que de hecho por esta razón desde OAFI se promueve. Este, esta campaña ¿no? de diagnóstico precoz y prevención en la que también participa de una forma muy activa a Ecosar, que es la asociación española de pacientes con osteoporosis y artrosis, y ya hemos hecho eh, tres eh, campañas ¿no? sucesivas. Pues primero lo fue en el Congreso Mundial del año pasado en octubre, eh, luego lo ha sido en el Congreso de Articulando el Deporte del mes de marzo y recientemente lo hemos hecho en la carrera de la mujer de, de madrid, no también este mismo mes, de, de mayo a principios. ¿no? Y, de, y de hecho, este lunes próximo, el lunes 3, tenemos ya prevista la cuarta eh, campaña eh, aquí en madrid, precisamente eh, al hilo de que el día 1 de junio es el día de las madres y los padres. no, el eslogan el, el eh, será: eh, trae a tu madre, que ella no se va a cuidar. Eh, por sí sola, ¿no? Y lo hacemos junto con la Fundación Medac, quien nos presta sus instalaciones y eh, a, a su personal que está muy bien cualificado. ¿no? Eh, de hecho, Ana está aquí con nosotros, eh, aparte de paciente, eh, vino como eh, apoyo, como voluntaria a, a la campaña que hicimos en la Carrera de la Mujer, de la que tenemos cifras que si quieres te comento. Por supuesto. Bueno, pues mira, en la carrera de la mujer, eh, aprovechando la feria de la corredora, que es donde van eh, todas ellas a coger el dosal, eh, pues eh, pusimos este vehículo móvil que, que habéis estado viendo, también con la colaboración de Comitas, ¿vale? que es quien eh, colaboró con nosotros, en, y estábamos justo en la entrada del, del pabellón. ¿no? Ahí pasaron 165 personas en este vehículo. Pasaron 165 personas a hacerse diferentes pruebas. Seis eran hombres, o sea, un 4%, pero es verdad que mayoritariamente eran, eran mujeres, ¿no? Y mayoritariamente mujeres mayores, aunque lo llamemos carrera de la mujer, no quiere decir que todo el que vaya sea una atleta, ¿no? Es una carrera muy familiar eh, en la que va desde la nieta hasta la abuela, ¿no? pasando por la hija. Entonces, es, es algo que es realmente muy familiar esta carrera. ¿no? Uh -huh. Pues así pudimos concienciarlas, se recogieron eh, información de eh, la sintomatología eh, femenina, sobre todo en la edad eh, que ronda la, la menopausia. También aprovechamos para hacer eh, una eh, densitometría del calcáneo que es una prueba absolutamente inocua, no, no produce ninguna radiación. Eh, también... Eh, hicimos un estudio por bioimpedancia de la composición corporal, cuánto es músculo, cuánto es grasa, cuánto es agua, eh, eh, y también localizamos eh, zonas eh, dolorosas que pudieran ser eh, con lesiones eh, de artrosis. ¿no? Eh, en, en fin, fue un estudio muy completo el que se le hacía cada una, y luego cada una de ellas va a recibir ese informe médico firmado por el doctor Bergés que parte de la clínica solidaria de OAFI, cada una de ellas va a recibir ese informe de una forma eh, confidencial, ¿no? Eh, y bueno, pues va a poder y actuar y además ahí se le hacen recomendaciones eh, específicas para su caso. Claro, para llevárselo a su propio médico y a partir de ahí tener ya ese diagnóstico o esas pruebas previas, digamos, a, a antes. Eh, muy interesante esas cifras, eh, ya tan solo con esa carrera de la mujer, digamos que han, se han beneficiado muchísimas mujeres de, de, de este recurso que entendemos que es el principal recurso de esta campaña, además de otras cosas. Vamos a aprovechar que tenemos a Ana aquí también, puesto que nos comentas que ella también estuvo por la carrera de la mujer. Eh, ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Y explícanos un poco, cómo, en primer lugar, cómo viviste la carrera de la mujer y cómo nos puedes trasladar un poco esas sensaciones que tú tuviste ahí también como voluntaria eh, en, el, en el acontecimiento. Bueno, pues sí, eh, estuve como voluntaria en la carrera de la mujer, eh, tomando datos, eh, cosa curiosa que nos, que nos sorprendió a todos, claro. Eh, es que las mujeres no es habitual que nos hagamos de sitiometrías, ¿eh? lo cual tuvo una gran acogida. Como os ha comentado José Luis, eh, había, no sé si tuvimos ciento, bueno, él tiene más datos, 170 personas, mujeres, eh, y, y, y tuvo una gran acogida. Eh, la gente participó y, y muy agradecida por, por, por esta iniciativa de OAFI, ¿no? de estar ahí apoyando y sobre todo con el con la, con la furgoneta o furgón o camioneta, no sé cómo llamarla. <laughs> bueno, esa unidad eh, móvil en la que... En la esa, que esa unidad móvil, uh -huh. efectivamente. Y, y bueno, muy agradecidas, la verdad, de que de que esta acción fuera gratuita eh, por parte de OAFI. Eh. Claro, porque es una oportunidad para muchas mujeres, hombres también lo entendemos, pero hemos visto las cifras y claramente parece que, bueno, es un interés que lógicamente como afecta más a las mujeres, pues ha llamado la atención. Nos alegramos muchísimo, supongo que habrás tenido oportunidad de hablar con alguna de las mujeres que se acercaba allí, que subía a la, la furgoneta, como dices tú, a la unidad móvil, cuando le hacían las pruebas, salían de allí. ¿Algún comentario, alguna, algún testimonio que, que, que recuerdes especialmente de alguna de estas pues... pacientes que han Pasado para... Bueno, pues, pues muchos, muchos testimonios muy curiosos. Pero bueno, me llamó mucho la atención una chica que vino con las manos totalmente retorcidas. Eh, que yo la que me decía, mira, es que mira cómo tengo esto. Y, y la comenté, pero como no te habías puesto en manos de, de, de algún doctor o de dice, no, estoy mirando por internet. Bueno, curioseamos por internet y es un poco nos despista. Bueno, pues la comenté que si hiciese socia de OAFI o que llamase a OAFI o a ECOSAR, eh, que se informase, pues porque nuestra clínica solidaria puede ser algo atractivo para ella, ¿no? Pero el caso de esta mujer me llamó mucho la atención, sí. La verdad es que sí, era, era una mujer joven. Bueno, ya 55, 60 años podría tener, si sí, no recuerdo exactamente, pero un poco así como de mi quinta. Bueno, de 55, 60, sí. Claro, sí, claro, sí, sí. ahí está donde, donde encontramos el núcleo, digamos, de, 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 de cifras más elevado en cuanto a, a mujeres. Eh, Ana, tú también, además de voluntaria. Eh, estás implicada con, la, con OAFI, con la Fundación, pero es que también llegaste por, uh, por tu diagnóstico particular. Nos gustaría también que compartieras con nosotros y nos contaras un poco sobre tu experiencia personal con uh, esta, este tipo de patologías, cómo cuando fuiste diagnosticada, nos lo puedes explicar un poquillo, ni que sea. Sí, pues mira, yo empecé con no sé si veis un poco, bueno, no se define muy bien ahí la, con mis deditos, ¿no? Entonces, bueno, es algo que me preocupaba, no en exceso, cuando empecé con todo esto. Pero, bueno, eh, lo que es mi médico de familia no le da mucha importancia. Me dijo que tenía principio de artrosis, pero ahí se quedó. Eh, luego ya José Luis me comentó por qué no me acercaba a la clínica solidaria del doctor Vergés. Y efectivamente... Cuando fui con él, él me comentó que sí, que efectivamente era un principio de artrosis, pero que eso se podía parar. Eh, y así hice. Me mandó lo que es el condrosan y la verdad es de que lo tomo fenomenal. Mm, no tengo ya ningún dolor, porque sí que me molestaba. No era un dolor intenso el cual no se pudiese aguantar, pero sí había molestia. Uh -huh. Eso ha desaparecido. Y bueno, no sé, ya no ha habido más aumento así de que, ¿sabes que Te salen así un poquito los huesos por parte de, de la mano, se te deforman un poco los dedos. Eh, y yo tengo como deformación como de dos, dos deditos. Dos ¿no? de ellos. Y, sí, y efectivamente están como, no sé si sí parados, no lo sé, eso ya no sabría decirte. Sí, pero es verdad que la molestia ha dejado de existir y bueno, y quizás sí que haya parado, ¿sabes? bueno pues nos yo confío mucho yo confío mucho en el doctor Vergés claro que sí la verdad es que tú misma has podido notar ese cambio porque los deditos mm. como dices tú primero empiezan a, a moverse a movilizarse a torcerse es. mientras están torciendo sí. duelen después parece Eso ser es. que se paran cuando dejan de torcerse pero, pero ahí con una contraprotección uh, posiblemente como tú nos explicas estás viviendo con, con más calidad de vida y ahí está lo importante ¿no? entendemos es. vamos a vamos a seguir hablando también con José Luis que claro. lo tenemos ahí un poco abandonadillo. Uh, José Luis, eh, entendemos la importancia de ir a, a muchos uh, actos para poder llevar esa, esa unidad móvil, esa furgoneta, como, como, dice, como dice Ana, eh, para, para poder llegar a, a muchos puntos. ¿Cómo está un poco planteado todo eso? Supongo que todavía se está trabajando y e irán saliendo eh, más actividades, pero en este momento, en cuanto a las estrategias de la campaña, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué fechas tenemos a la vista? O para que la gente que nos escuche lo, se lo pueda apuntar. Sí, eh, os comentaba que eh, precisamente debido a que hubo muchísima demanda en la carrera de la mujer, que era también aquí en Madrid, y no pudimos satisfacerla porque la feria de la corredora duraba lo que duraba, y es verdad que el estudio en condiciones con una paciente pues, lleva 10 minutos. ¿no? Entonces, es por lo que hemos buscado una alternativa. Eh, 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 a, a esa unidad móvil y este lunes el día 3 de junio eh, precisamente en la fundación MEDAC que está en, en el municipio de Móstoles eh, en el sur de Madrid eh, pues vamos a hacer nuevamente esta, esta campaña ¿no? ahí vamos a disponer de, de tres consultas en el que vamos a hacer las mismas pruebas o sea, desde la densitometría la, eh, la prueba de impedancia, eh, el test, la encuesta, eh, vamos a hacer exactamente las mismas pruebas. ¿eh? Eh, todas ellas son inocuas y sin embargo dan una clara idea de la salud osteoarticular, eh, pues las vamos a llevar ahí. Y habrá dos horarios, ¿sabes? estará por la mañana y estará también por la tarde. O sea que eh, todos los que queráis venir, eh, pues eh, será un placer eh, teneros aquí y, y atenderos en, en, la, en la Fundación medac. Eh, luego, esto, esto no es una unidad móvil, es la propia, las propias consultas que tienen en la Fundación. Eh, usaremos las unidades móviles pues, allí cuando hay que desplazarse Bien. a un lugar determinado, ¿no? Claro. Eh, bueno, vamos a estar uh, muy atentos también a todos los puntos que pueda que puede ir, eh, ir llegando esta, esta campaña. Entendemos que eh, se están utilizando mmm, nuevas tecnologías o técnicas, las que se implementan en estas uh, revisiones, que aunque son de 10 minutos, parece que dan para más que cuando uno usa esos 10 minutos en, para ir al médico, que muchas veces sales sin, sin la cabeza clara. Uh, digamos que esas pruebas. Te, para acabarlo de entender, ¿eh? Eh, te dan eh, inputs, no, informaciones que a partir de ahí vas a poder acercarte cada vez más a ese diagnóstico precoz. De eso se trata, ¿no, José Luis? Efectivamente, y además quiero decir que esos 10 minutos es los que estás en la consulta con los aparatos, digamos. Pero es tan importante como eso es el contacto previo que hay con los pacientes expertos que tenemos entrenados y que precisamente Ana pues nos acompañó, ¿no? Precisamente en esa espera, eh, eh, se, antes de entrar en el vehículo, eh, eh, es cuando reciben esa información y es cuando se les hace un cuestionario que se lo está haciendo la paciente experta. Y a mí me comentaba Ana, por ejemplo, no, me comentó también el caso de, de esta mujer que tenía los dedos eh, torcidos. ¿no? Y como Ana le decía, oye, mira, si yo tengo el mismo dedo que tú, solo que le, lo he parado el proceso. ¿no? Y eh, da muchísimo ánimo a una paciente recibir un comentario de, eh, positivo por parte de una paciente que ha sufrido la patología también, ¿no? Y que le puede decir, mira, ves cómo el proceso se puede parar, o sea, ¿no? curar. Desgraciadamente no se va a curar, pero sí lo vamos a poder parar y desde luego vamos a mitigar absolutamente todos tus síntomas. Con lo cual, cuanto antes actúes, mejor, porque menos daño se habrá producido. Claro, claro está. Ana, eh, ahí también nos lo comentaba José Luis, esos casos con los que has podido hablar, esa importancia del contacto directo con alguien que está pasando por lo mismo o que ha tenido una exper experiencia a través de la cual puede... Puede mm, compartir esas sensaciones que solo sabe uno, ¿no? Que es lo que sufre a, con esos dolores que pueden ser terribles. Y supongo que es muy de agradecer encontrarte a alguien. No sé si esa es la parte que, a la que le das más valor de, de lo que es tu trabajo dentro de la, de la fundación. Bueno, sí, es muy bonito, es muy gratificante eh, colaborar así, ¿no? Porque bueno, pues hay testimonios que son muy parecidos a, a, lo, a lo tuyo o a la gente que conoces de, de OAFI y claro que sí, pues animas, eh, eh, das tu testimonio y bueno, creo que eso es de gran ayuda para la gente que está ahí, que está muy perdida, ¿eh? Porque okay. la gente estaba buscando por internet y por internet, efectivamente, buscaban cosas. Como lo que yo estoy tomando, ¿no? Y decían, pero es que no sé qué hacer, pues nada, vete a tu médico de familia y, y coméntaselo. Y, y sí, y sí que es verdad que un poco sí que llegas a la gente, ¿no? La gente te decía, jo, pues muchas gracias, estaba muy perdida. Sí, sí es verdad que había muchos testimonios así, ¿eh? La verdad es que nos, bueno, nos lamentamos de que haya tanta gente que esté lejos de esta realidad, que nosotros vivimos cada día eh, estando en OAFI, sabiendo que ahí tenemos un paraguas que nos puede ayudar cualquier cosa a través de la web y eh, en vez de ver tanta Internet, bueno, se puede ver Internet, pero hay, hay una dirección básica eh, y muy especial que es la de OAFI, donde te puedes informar de muchísimas cosas. Eh, desde tu perspectiva de, de paciente, eh, ¿podrías eh, lanzar un mensaje de... ¿Por qué crees que la prevención es tan importante en este tipo de patologías? Y, y bueno, a, si acaso también a, a alguna medida preventiva que a ti te haya ayudado cuando la has tenido que adoptar en tu vida diaria para salir adelante, que pueda ayudar a otras personas? Bueno, pues primero, o sea, no temerlo, ponerte en manos de profesionales, eh, seguir las directrices que ellos te dicen. Y luego, si encuentras en este caso la asociación de Oafi a Ecosar, la cual te ayuda, te ayuda a decir pues, que hagas gimnasia, bien sea online o en un centro, en un gimnasio, eh, bueno, pues te da una serie de pautas que creo que, 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 que son bien acogidas por la gente que estamos un poco perdidas, porque parece que cuando tienes una enfermedad eh, así... Pues es como que bueno, esto tiene que seguir. Pues nada, se si me deforma un delito, pues espero al segundo. Y no, todo, todo tiene solución. Y cuando encuentras a gente que está en tu misma situación, pues hombre, pues hay mucho más apoyo y muchas más cosas que hacer. ¿eh? No solamente tomar una medicina, sino otras muchas cosas que te cuentan y te dicen. ...y es de agradecer. ¿Tú qué, qué medidas uh, has adoptado tú que te han funcionado? Por ejemplo, uh, ¿Practicas algún deporte o algún estiramiento? Pues sí, sí. Bueno, yo siempre he sido muy deportista... ...pero es cierto que a partir de aquí... ...pues lógicamente el doctor Mejías me, me, me comentó... ...¿te duelen las rodillas? Pues no, no me duelen las rodillas. Bueno, quizás porque sea él me comentó que era una persona fina... ...y que no me doliesen. Pero sí que es cierto que a partir de ahí... Eh, me comentaron que hiciese un poquito más de, de sentadillas, un poco de deporte de fuerza, que yo ese tipo de deporte no hacía. Eh, entonces, es verdad que eso te, te fortalece y es verdad que, que todavía no he llegado a ese momento de dolor de rodillas, pero si algún día llega, pues que esté el músculo más fortalecido, ¿no? Aunque el hueso se vaya un poco deteriorando, eh, pues que tu músculo esté ahí fuerte para sujetar ese hueso. Por supuesto, eso es muy importante. Insistimos mucho en el programa y ahí hay que fortalecer esa y subir esa musculación para eso estar es. más protegidos. Desde luego que sí. Muchas gracias por estar hoy, pasar por el programa, comentarnos desde tu propia experiencia y animar también a las personas que nos ven y nos escuchen a, es. a, a, a no esperar, no esperar y a empezar a beneficiarse un poco de esas estrategias de prevención y diagnóstico precoz que que están en marcha a través de OAFI, tal como también nos ha comentado José Luis. José Luis, en principio está, digamos que está funcionando bien o eh, todavía hay mucho trabajo en esta campaña. ¿Qué objetivos tenéis? ¿Dónde, ¿A dónde se quiere llegar con todo ello? ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues eh, sin duda, cuanto más eh, eh, podamos, a más sitios llegaremos. Eh, es de hecho eh, necesario también... Eh, y justo agradecer a los patrocinadores que tenemos, como es UCB y Ampion, eh, también eh, el, el que crean en nosotros, que crean en lo necesario de, este, eh, de esta campaña, el diagnóstico precoz y la prevención, porque es precisamente eh, con su ayuda con la que lo podemos estar llevando a cabo. ¿no? También quiero agradecérselo a Comitas como técnicos que, que también nos han venido ayudando igual que lo es la Fundación Medac, que también está actuando de la misma manera. ¿no? Hay que agradecerles a los patrocinadores y a estos colaboradores el que podamos estar llevando la campaña eh, pues, tan lejos como, como nos permitan los presupuestos, porque somos muy limitados. Aquí tenéis precisamente la invitación de este día 3, este lunes 3, y os esperamos pues, en la Fundación Medac. Muy bien, pues ahí lo tenemos, el día 3 de junio, con motivo del Día Mundial de las Madres y de los Padres, eh, que es el día 1, la Fundación Medac. Eh... Además, pues pone um, a tu servicio esta campaña de prevención y diagnóstico precoz de patologías osteoarticulares y eh, bajo el mensaje de cuida de tu madre porque ella no se va a cuidar. Ahí está muy bien ese mensaje también de, de ayuda de los hijos, de los hermanos, de, de la familia en general que también es tan importante contar con esa ayuda, ¿verdad, José Luis y Ana? Porque son no podemos eh, dejarlos ahí solos, tenemos que acompañarlos porque son procesos que se llevan mejor eh, acompañados y ahí. Vais a encontrar siempre la compañía de OAFI y de todos los patrocinadores, que, tal como comenta José Luis, eh, es de, muy, de, de gran importancia agradecerles su colaboración, porque si no, muchas veces, ¿verdad, José Luis, no se podría hacer todo esto? O sea que muchas gracias también a ellos. Gracias a los dos, eh, profundamente, al doctor José Luis Vaquero y a Ana Zazo por compartir sus conocimientos, experiencias sobre esta campaña eh, y esta conversación que agradecemos porque ha sido muy enriquidora y además también seguro que va a proporcionar información. Información muy valiosa para todos aquellos y aquellas interesadas en cuidar de su salud osteoarticular. Gracias a los dos y hasta la próxima. Que tengáis muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Seguimos adelante porque ahí estamos poniendo el foco una vez más porque pretendemos ayudar a las mujeres afectadas, también hombres por supuesto, pero ya sabéis las cifras que es lo que nos dicen a establecer este diagnóstico precoz y a prevenir el progreso de la enfermedad eh, estando presentes en diferentes lugares. Ya iremos informando. Vamos a pasar a una pequeña cuña publicitaria para pasar a nuestro segundo tema del día. Vamos a hacerte unas preguntas. ¿Sufres una lesión deportiva o tienes algún dolor? Y no sabes a quién acudir para curarla con las mayores garantías médicas, quieres mejorar tu rendimiento deportivo también para alcanzar tu máximo nivel. Pues ya sabes que en el Hospital Universitario Vitas Madrid Arturo Soria cuentan con la unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum, un servicio médico enfocado a atletas profesionales y también a aficionados del deporte. En nuestra unidad de medicina deportiva de Vitas Invictum tratan tu patología deportiva de forma completa, desde el diagnóstico y tratamiento con la última tecnología hasta el mejor asesoramiento personalizado para la prevención de lesiones y la mejora del rendimiento deportivo a través de servicios punteros como la nutrición deportiva y la fisioterapia. Los encontrarás en calle Arturo Soria 103 en Madrid o a través de la página web www.vitas.es. Además, gracias también a Ken Pharma, que siempre está con nosotros apoyándonos. Un laboratorio farmacéutico nacional líder en genéricos, con más de 20 años de trayectoria, creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Co con Pharma, ya sabéis, son expertos en productos para el dolor y la prevención, con productos como Finisher, que son complementos para realizar una práctica deportiva saludable sin ningún riesgo para la salud. Con una dilatada experiencia y con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Controstop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Y recordarte que si eres paciente con artrosis u otra afectación articular o bien conoces a alguien que le ocurra, te animamos una vez más a asociarte a OAFI a través del sitio web que es oafifoundation.com barra hacerse guión socio. Tú entra en la web y ahí vas a encontrar la información. Además, si tienes alguna pregunta o... Quieres una segunda opinión? Puedes acudir a la consulta solidaria del doctor Bergés. Es una consulta gratuita. Está en Barcelona y en Madrid. O, si es tu caso, también puedes hacerla online si te hace falta. No dudes en ponerte en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico info@oafifoundation.com o, o bien, si quieres escuchar la preciosa voz de María Teresa, ahí la tendrás al teléfono el 93 159 40 15. Únete a AFI, vas a obtener beneficios personales y además también estarás ayudando a muchas otras personas, convirtiéndote en socio y uniéndote a la fundación en la promoción de la educación, la prevención, el tratamiento y la investigación tan importantes en el campo de la artrosis, por eso tu compromiso es esencial para mejorar la salud articular de nuestra sociedad. Recordamos también que contamos con el apoyo de todos los programas de Senior Juris. Ellos son especialistas en derecho para mayores en el campo de derecho sanitario que profundizan en esta rama que surge como soporte fundamental a los derechos del enfermo. Un grupo de abogados bajo la dirección de Alfonso Catena Oliva que cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo legal y económico. En el bufete van a poder dar respuesta a tu problema de una forma transversal, no solo en el aspecto legal, sino también en el económico, en el social y en el el familiar, van a acompañarte en todo el proceso con el objeto eh, de prestar toda la asistencia que... Vuestra familia necesita y con la estrecha colaboración de médicos, psicólogos, arquitectos, ingenieros y otros profesionales. El bufete de Senior Juris está situado en el centro de Barcelona, pero van a poder también atenderte online si lo necesitas, aunque no seas cliente. Igualmente puedes efectuar tu consulta a través de esa dirección mail, consulta arroba senior .com y el teléfono que también tienes en pantalla. Lo comentamos para quien solo nos escuche. 93 731 31 22. Seguimos adelante descubriendo más opciones, más recursos para eh, aumentar nuestra calidad de vida, porque aunque la artrosis sea una de las enfermedades más prevalentes a nivel global, sabemos que las opciones terapéuticas siguen siendo limitadas. No obstante, el futuro cada vez es más presente. Eh, nos trae nuevas alternativas que nos ayudan a, a reducir el dolor. A mejorar nuestros síntomas, y hoy precisamente tenemos el placer de poder seguir aprendiendo, como lo hemos hecho en anteriores programas, sobre la magnetoterapia de alta frecuencia y los horizontes que nos plantea eh, en el tratamiento de la artrosis. Por eso contamos en el programa hoy con Hugo Quintana, él es experto en fisioterapia invasiva y fisioterapia digital en Senior Advisor de Storch Medical, quienes desarrollan como fabricantes de tecnología médica. Innovadores, sistemas y equipos de ondas de choque con la máxima precisión. A su vez es también consejero delegado de Vital Clinic y director general en Delta Medica Sigma. Junto a él nos seguiremos adentrando en este mundo, en el mundo de la magnetoterapia y sus beneficios en el tratamiento de la artrosis y la salud articular. Saludamos a Hugo, Hugo Quintana. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa. Gracias y buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias por, por la invitación y sobre todo por la labor que estáis haciendo con... Con, ayudando a este tipo de pacientes que muchas veces pasan ese, ese camino, ese calvario de esa enfermedad, que como bien dice, hay pocas herramientas que, que nos permitan darle solución o, o mejorar esa calidad de vida, esa funcionalidad de este tipo de pacientes y creo que, que la labor que hacéis es de reconocer y daros la, la enhorabuena. Muchas gracias. Ahí eh, digamos que estamos todos por, por hacer cuanto se pueda y con vosotros hablando en diferentes programas sobre, sobre este tipo de, de terapia. Hay mucha gente que ya nos ha oído, que la conoce, otra gente no, por eso vamos a empezar un poco desde el inicio. Explícanos en qué consiste y cuál es el principio básico detrás de esta terapia para que lo podamos entender bien. Vale. Bueno, como bien sabéis, la, el uso de la manetoterapia de, convencional... Eh, se ha venido usando mucho, de hecho, hay mucha evidencia al respecto que, que la respalda para tratar pues, cualquier tipo de patología, sobre todo de carácter más crónico, más degenerativo. Y bueno, eh, hasta la fecha, pues, este tipo de modalidades terapéuticas eh, más o menos venían funcionando a unos pacientes mejor, a otros pacientes peor, pero. Eh, ha llegado la magnetolit o la magnetoterapia de, de alta frecuencia, que bueno, es un nuevo horizonte para poder tratar este tipo de, de patologías crónicas que a día de hoy no, no tienen cura y, y, y consta bueno, de una nueva modalidad terapéutica que es lo que va a permitir eh, actuar en ese tipo de patología de forma diferente con el objetivo fundamental de acelerar el proceso de recuperación. Sobre todo, controlar el dolor y permitir a estos pacientes pues, arrancarse en ese sedentarismo, porque, como bien sabes, la, la artrosis es una patología que, que te limita mucho por el dolor y hace que no te permita ese tipo de, de actividad. Y, y bueno, este tipo de modalidades terapéuticas, que a día de hoy eh, nos está dando muy buenos resultados y que es una, un nuevo horizonte para poder eh, tratar este tipo de patología, la verdad es que que, que de, menciona y, y debemos de, de hacer difusión de ella porque creo que, que merece la pena. Claro. En definitiva, en defini bueno, eh, lo que venía a comentar que en definitiva eh, no es más que un campo electromagnético en el cual la gran diferencia es la, la alta frecuencia a la cual trabaja este tipo de, de dispositivo, el tipo de onda que, que desarrolla o que, o que expone a, a nivel celular y sobre todo la, la potencia energética a la cual trabaja. Es un dispositivo que, que ha desarrollado eh, Store Medical, eh, ha innovado en su, en su arsenal terapéutico, llevamos en el mercado trabajando con él desde 2020, a día de hoy no se conoce efecto secundario como tal y la verdad que los resultados que, que estamos teniendo con, con este tipo de patologías son, son esperanzadoras. Uh, lo hemos estado viendo a través de otras entrevistas que hemos hecho con vosotros para conocer este esta nueva tecnología y um, algo interesante que estaría bien para, para que los uh, los oyentes y los que nos ven lo entiendan es que la ma magnetoterapia no es una digamos una tecnología propiamente moderna ha existido muchos años atrás muchos de los pacientes con lesiones de todo tipo lo conocerán a través de diferentes máquinas a las cuales han han sido sometidos en sus tratamientos de rehabilitación, eh, pero digamos que, para que quede claro, a partir del magnetolit ahí hay un antes y un después, porque como ya nos has explicado, digamos que lo que se ha hecho es aumentar de manera muy potente ese, esa incidencia de lo que sería la, a, la magnetoterapia. Es así, ¿no? Explícanoslo bien para poder acabarlo de entender. Vale, mira, eh, como bien ya he dicho, eh, la magnetoterapia es una terapia muy conocida, que hay diferentes tipos de, de marcas comerciales que, que en el cual te puede aplicar ese tipo de tratamiento, pero eh, esta nueva digamos modalidad de, de magnetoterapia o esta nueva generación de magnetoterapia, por así decirlo, tan solo podemos verla en la magnetolit, ¿vale? Que es un dispositivo en el cual eh, hace uso de una corriente electromagnética, como puede hacer otro tipo de, de, de dispositivo de magnetoterapia, pero con unos parámetros o con unos principios físicos totalmente diferentes a los que actualmente conocíamos. Eh, por tanto, eh, ¿qué principio físico o, o cuál es la gran diferencia? La que he comentado. La gran amplitud de, de onda, por tanto, son ondas eh, sinusoidales de gradiente que se llama, en el cual ofrece una alta frecuencia a este tipo de tejido y sobre todo una alta potencia energética, que eso a nivel celular es la gran diferencia. Por tanto, eh, podríamos decir que es un nuevo concepto de tratamiento o un nuevo concepto terapéutico que viene a ofrecer a este tipo de patologías muy diferente a lo que actualmente veníamos haciendo, pero está claro que es, un, es una magnetoterapia. Claro, eh, lo entendemos. Así entendemos que hay muchos eh, beneficios eh, en cuanto a los pacientes con artrosis. Aquí se ha abierto una puerta que puede ser una gran esperanza para muchos pacientes que sufren de este tipo de, de enfermedades osteoarticulares, ¿no? Correcto, sí, sí. Eh, sin duda es una herramienta que ha abierto una, un nuevo horizonte a la hora de, de, sobre todo, los profesionales poder enfocarnos y tratar este tipo de patología, que nos vemos eh, un poco desolados o que nos vemos con falta de herramientas para poder enfrentarnos a ello. Y sobre todo. Cuando un paciente te llega a consulta y lo primero que te dice, tengo un dolor articular, me han dicho que tengo una artrosis, eh, ya nos veo mucho más esperanza y, sobre todo, dándole mucho más ilusión a ese tipo de pacientes que se ve desolado y que se ve un poco eh, sin herramientas para poder afrontar esta, este tipo de, de, de enfermedades. Que ya te digo, eh, gracias a Dios, poco a poco van saliendo diferentes herramientas que, que van dando esperanza a, a, estos, a estos pacientes. Habrá mucha gente que todavía, aunque hemos insistido, lo hemos explicado varias veces. Piensen, bueno, ¿qué, qué aspecto se diferencia de otras terapias eh, utilizadas para tratar la artrosis? ¿Por qué tengo que yo ahora poner atención en la magnetolit? ¿Qué les dirías a las personas que se preguntan esto? Bueno, principalmente eh, nosotros siempre decimos que la magnetolía es un complemento más de tratamiento, ¿vale? A día de hoy, eh, cuando un paciente tiene artrosis, no es la magnetolía la única herramienta, ¿vale? Primero, desde una salud articular, para ello, eh, sobre todo el tema de, del ejercicio, el tema de la nutrición, la suplementación, yo creo que es la base, sin esa base no nos va a permitir eh, contribuir a esa buena salud articular. Y luego es un complemento terapéutico más que eh, a día de hoy eh, estamos evidenciando y estamos demostrando realmente. Que hay una gran diferencia con, con otro tipo de técnicas que a día de hoy eh, podemos hacer uso de ellas, como puede ser desde el campo en el cual yo, yo me manejo un poco más, la terapia física o la fisioterapia. ¿vale? Para ello, el tema del ejercicio, el tema de la fisioterapia invasiva, el tema de la onda de choque, el tema de cualquier otro tipo de técnica que pueda beneficiar a, a, a mejorar ese dolor y esa funcionalidad articular, las manetolí. No ha supuesto un gran cambio, sobre todo un gran, un gran cambio con respecto a cómo controla el dolor y cómo modula ese proceso inflamatorio en una primera etapa y, y, y lo más importante, cómo se eh, mantiene a largo plazo, porque hay estudios que demuestran que hasta las 12-16 semanas después de lo que es la aplicación de la terapia, eh, siempre y cuando estamos hablando de. Que el paciente contribuya también a esa salud articular, se ven cambios, se ven beneficios y yo creo que, que eso los pacientes eh, es una alternativa a cualquier otro tipo de terapia como puede ser una infiltración o cualquier otro tipo de terapia invasiva como tal. Claro, eh, sí, sí, entendemos que nada va solo, que la magnetolit no va a ser una cosa, no es algo milagroso que pueda actuar ahí, sino que es muy necesaria esa, esa higiene dietética, digamos, hacer ejercicio, alimentarse bien y, el, y luego pues eh, esas sesiones de magnetolit combinadas con fisioterapia, con tantas cosas que las personas que pasan por ahí ya, ya lo conocen, saben que no hay solo un, un trasto, digamos, que nos no. va a ayudar. Pero sí que es verdad que nos va a incidir mejor eh, cuando estamos llevando a cabo un tratamiento con cara y ojos, para, para entendernos. Eh, entendemos también que, que la magnetolit va a dar muchas opciones a esas personas que sufren de dolor crónico, por cómo explicas que son los efectos a, a corto y largo plazo que se han observado en los pacientes tratados con esta terapia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, eh, para que hagáis una idea y, y eh, aterricemos un poco el concepto de este tipo de tratamiento, cuando tenemos una patología crónica, una patología degenerativa, eh, al igual que nuestro cuerpo físicamente envejece y aparecen en este tipo de, de, de problemas, eh, si lo extrapolamos a la parte médica, a la parte metabólica o celular, mejor dicho, nuestras células le pasan lo mismo. Es decir, las células nacen, eh, se nutren, se reproducen, se intercomunican unas con otras y esa es la salud de nuestro, de nuestro organismo. Pues aquí, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un problema crónico, un problema eh, degenerativo, esas célula... Entra en disfunción, que llamamos, entra en patología, deja de nutrirse, deja de reproducirse, deja de relacionarse con otra y es donde empieza a aparecer ese daño estructural. Ese daño estructural, obviamente, puede afectar a un cartílago, puede afectar a un tendón, puede afectar a un hueso, puede afectar a cualquier tejido de, de, de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos encontramos entre eso, aparecen los procesos inflamatorios, aparece el dolor, aparece la disfunción, y es lo que hace que el, el paciente empiece ya a, a su, su camino del calvario de la patología degenerativa. Pues este tipo de, de, de terapia lo que viene a hacer es eh, en primer momento modular el proceso inflamatorio, que una vez que modula el proceso inflamatorio desaparece el dolor, y a posteriori poner en funcionamiento nuevamente o a normalizar ese daño o esa alteración de la célula. Que deja de nutrirse, deja de reproducirse, deja de intercomunicarse con otros y, por tanto, hace de que temporalmente ese, esa familia celular por lo menos funcione mejor. Y es por eso que este tipo de terapia, eh, no aplicándola una sola vez, va a tener ya resultados de por vida. Normalmente, los pacientes que se aplican a este tipo de tratamiento, les solemos hacer un mantenimiento o un seguimiento eh, a lo largo del año, porque eh, una vez que se ha tratado o actúa con este tipo de técnica en una zona en la cual ese tejido está dando dolor o hay una alteración, es muy probable que en esa zona deje de, de, de dar dolor o, o ese conjunto celular eh, se normalice, pero quizá al mes siguiente o tres meses después hay otra zona de la articulación que empieza a vez a dar problemas por, porque al final toda esa célula empieza a alterarse y empieza a deteriorarse, y ahí es donde la que actúa muy bien, ¿vale? actúa muy bien, modulando el dolor. Eh, con ese proceso inflamatorio y sobre todo normalizando esa alteración de las células. Ah, ahí es donde, donde insistimos, que es lo más importante, ese trabajo a nivel celular. Y entiendo que también en cuanto a interacción con otras eh, terapias eh, actuales, eh, cómo interactúa la magnetoterapia eh, como, con la medicina regenerativa, por ejemplo. Tú has comentado infiltraciones, pero luego ya, por ejemplo, eh, otras, otras eh, tendencias que encontramos hoy en día. Eh, ¿Existen sinergias particulares, digamos, que mejoren los resultados del tratamiento cuando se combinan con estas terapias? Sin duda, sin duda alguna. De hecho, estamos trabajando en estudios y en protocolos en el cual, para que os hagáis una idea, eh, cuando hay una lesión, hay un ambiente celular alterado o patológico. Y eh, lo que nosotros recomendamos, lo que estamos haciendo ahora, es eh, en este primer estadio de la lesión lo que hacemos es colocar el tratamiento de, de magnetolín porque al final lo que hace es preparar ese terreno, es decir, abonar el terreno para que haya un caldo óptimo, para que eh, en un momento dado que se utilice otro tipo de técnica como puede ser la medicina regenerativa. Poner esos ingredientes, poner esas células para que la semilla cuaje bien en un ambiente o en un terreno abonado, eh, la diferencia a la hora, desde un punto de vista de la recuperación y sobre todo de la reparación de ese tejido, es mucho más efectiva. Por tanto, la manetolía en este sentido lo que nos permite es preparar el terreno o ese ambiente celular alterado para que, por lo menos, terapias que vengan a posteriori sean mucho más efectivas y aparezcan mucho antes. De acuerdo, lo entendemos perfectamente. Y ahora ya para, para acabar, eh, como pacientes, eh, ¿qué podemos decirles? Eh, ¿Cómo pueden acceder a la magnetoterapia de alta frecuencia? ¿Qué pasos han de seguir para encontrar un profesional calificado y recibir esta terapia? Pues mira, eh, hoy en día, gracias a Dios, eh, en, en España contamos alrededor de unos 50 centros, 60 centros que disponen de este tipo de, de tecnología. Y eh, muy importante, antes de acceder a este tipo de tecnología, es primero que den con un profesional cualificado, que esta tecnología eh, ha llegado, es verdad que en otros países no, pero aquí en, en España, eh, a primera, o en una primera instancia ha llegado al los fisioterapeutas. Y ahora ya están empezando a entrar más en el campo médico. Bueno, muchos médicos que trabajan con la patología musculoesquelética, con la patología degenerativa, traumatólogos, reumatólogos, están empezando a hacer uso también de, de este tipo de tecnología. Pero lo importante, eh, primero, un buen diagnóstico clínico. ¿Vale? en el cual pues con pruebas complementarias o con cualquier otro tipo de test ortopédicos o, o cualquier historial clínico eh, se haga un buen diagnóstico sobre ese buen diagnóstico se haga un razonamiento clínico y una propuesta de, de tratamiento vale porque no solamente el aplicar la magnetolí es garantía de éxito sino que eh, en ese razonamiento clínico en esa propuesta terapéutica lo ideal es combinarlo con salud articular y lo que hemos dicho antes ejercicio nutrición, eh, y, y, y sobre todo complementarlo con técnicas o tratamientos como puede ser la magnetolía o otro tipo de técnicas que puedan favorecer a esa, a esa salud articular. Entonces, en definitiva, buen asesoramiento por parte de un profesional y que no es una herramienta que cualquier paciente pueda comprar y tenerla en casa porque requiere de un buen plan de tratamiento una buena parametría, porque al final tenemos que jugar con unos parámetros para obtener unos resultados y, por tanto, eh, concienciación por parte del, del paciente. Muy bien, pues ha sido muy interesante seguir conociendo este, esta terapia que entendemos que es la magnetoterapia, pero que ha subido de nivel y que el trabajo que puede llegar a hacer hoy en día este tipo de, de, de aplicaciones es, eh, va mucho más allá que lo que conocíamos hasta el momento. Eh, seguiremos insistiendo porque es algo que nos interesa mucho, sobre todo a las personas que sufren ese dolor crónico y que puedan tener esa ventana abierta un poco a la esperanza. Agradecemos eh, muchísimo a Hugo Quintana por compartir tu experiencia y conocimientos sobre la magnetoterapia de alta frecuencia. Tus insights, desde luego, nos han proporcionado mucha información muy valiosa para, para todos, para los pacientes, para los profesionales también interesados en esta innovadora terapia, porque supongo que os encontraréis que hay muchos profesionales que quieren introducir esta máquina, digamos, en sus, en sus centros y supongo que ahí también habrá, habrá mucho movimiento para la, la, la introducción de, de, de este tipo de terapia en, en más centros posibles, para que lo, lo puedan encontrar digamos en, 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 y haya mucha mucha oferta para poder encontrarlo fácil sabemos y entendemos que también estáis trabajando en eso no Sí, la verdad que en este sentido animo a los diferentes compañeros profesionales que hagan uso de este tipo de, de terapia. Que, bueno, desde, desde Store Medical facilita a los profesionales o a los centros que la prueben, ¿vale? Que la prueben con pacientes, que no estamos experimentando nada, sino que ya hay estudios que lo, que lo avalan y que demuestran lo, los resultados. Y, y, sobre todo, un rayo de esperanza a sus pacientes y, y le permite poder tratar pacientes que hasta la fecha, pues a lo mejor carecían de herramientas para poder darles. Eh, solu cierta solución, bueno, al final la artrosis no le da una solución definitiva, claro. pero sí eh, uh -huh. le mejoras el dolor, la calidad de vida, le permite empezar a, a generar esa actividad y eso los pacientes lo agradecen y mucho. Es un gran paso. Muchísimas gracias, Hugo, por toda esa información y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, saludo. Gracias a vosotros. Pues a, ahí está, esa, esta nueva tecnología que siempre ha estado con nosotros, pero ahora crece y da muchas más opciones para superar ese dolor que sabemos que, que, bueno, que muchas veces se lleva mejor y muchas otras veces no se lleva tan bien. Pero por eso estamos nosotros aquí, para animarte, para, para acompañarte y para ayudarte, sobre todo, a tener buena y fiable información en todos los sentidos. Vamos a dejarlo aquí, ya el final de este episodio. De o Radio, que llega hasta aquí, recordándote que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que se generen eh, desde la fundación. Y bueno, ahí estamos en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en TikTok, incluso también con un nuevo perfil. Como OACI Radio, búscanos como tal en todas ellas. Y no te pierdas ningún contenido y participa de nuestra comunidad de personas interesadas en cuidar de su salud y su bienestar. Gracias a todos, gracias a todas por estar ahí. Gracias también al equipo que lo hace posible. Aleix Lari en la parte técnica, Cristina Nova y Joan Carlos Pallares en la producción. Nos vemos la próxima semana.